aficionados que viven la intensidad del fútbol. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la máquina del Cruz Azul se enfrenta a León en partido pendiente. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas, al equipo de León o a la máquina del Cruz Azul. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación. Ojo amigos, es muy importante que lo hagan para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que ya lo sabes, deja tu buen like, suscríbete y quédate hasta el final. Y bueno amigos, la máquina del Cruz Azul recibe a la Fiera, en juego pendiente de la jornada 11 de la apertura 2021, y es que el día de hoy amigos, miércoles 3 de noviembre, se enfrentan a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. Así es amigos, este partido se llevará a cabo en cancha del Estadio Azteca. Por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, los Celestes son quintos de la clasificación con 23 unidades, mientras que los Esmeraldas son sextos con la misma cantidad de puntos. Amigos, la máquina viene de conseguir una importante victoria ante el líder América en el Clásico Joven, mientras que León viene de empatar sin goles en su visita a Toluca. Ojo amigos, este partido es bastante interesante, ya que quien gane estaría escalando posiciones y colándose a la liguilla directa. Y es que sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y León lo podrás seguir por la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5. También puedes buscarlo en la página de TUDN, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video.